Perdón, hijos, pinche internet de mierda se cayó. Fuck you. Vale, madre, güey. Con la otra compañía no me pasaban estas mamadas. Y ahora pasa a ver dónde andan estos güeyes. Supongo que van a ir por el único que queda. A menos que estén haciendo al mamut. Dame tu fuerza, pollazo. A huevo, güey. Déjenme saber. Espérate, cabrón. Que se me van a fugar. Ta madre, pinche pollo, güey. Si sigue haciendo esas mamadas, sí me lo voy a merendar. 16, dos más, güey.
Vale, verga, güey, creo que ya se fueron todos. Qué chingona su armadura. Órale, pinches montoneros. Ya no regresaron, ¿va, culos? Por cierto, ¿cómo se ve el stream? ¿No se ve todo culero? Espérate, güey. Creo que era el pinche YouTube, ¿eh? No era tanto Twitch, güey. Porque desde que ya lo transmito directo en YouTube, ya no me ha dado problemas eso de que se ve culero en Twitch. Pollazo chingado. ¿Qué chingados no me dejan hacerme los poderes que quiero, güey? Chinga tu madre. Chinga tu madre, no me dieron nada. ¿Dónde vas tú, mijo? Para corretearte. ¿Que no puede volar o qué chingados? Que ya hay otro güey farmeando. No mames, que no puede volar, güey. No ha conseguido las Aetherites, güey. Qué chingados. ¿Quién verga no hace las Aetherites, güey? Se maman, güey. Son unos huevones.
Pero sí, está farmeando la reliquia, güey, pero no ha farmeado los pinches satellites, que son mucho más fáciles, güey. Más tienes que buscar madres en el mapa y ya, güey. A ver, tortugoncia. Si espero a que llegue el otro cabrón, aquí vamos a estar toda la vida. ¡Ah, se fue al otro! ¡Tidal Wave! Bájale de huevos. Pinche tortuga rancia. Ven pa' acá tú, Bobby. Órale. Soy el terror que aletea en la noche. Ah, cómo amo el pato Darkwing, güey. Lo voy a ver, lo encontré en Disney Plus. Después de ver Pato Aventuras, la nueva. La de los 2000, no mames, güey. Sí me quedé con una pinche intriga bien cabrona. Así de, ¿qué pedo, güey? Con el pato Darkwing. Acá, hija de la verga. Ay, ya llegó la rufla de cabrones. No mames. ¡Espérense! Ya llegaron estos güeyes, compadre. Mames, no me dejan ni pegarles, güey. Quieren hacer Copyright Factory, güey, aquí en el guild. Yo sí quiero ir, güey, neta. No me dio nada, pinche culo. ¿A dónde van? No se hagan, güey. Toda la perrada va para allá.
Este sí está aguantando vara, cabrón. O sea, no mames, todos los güeyes de nivel cabrón que le estamos pegando y ver, no mames. Cristian Muñoz, saludos. ¿Lo estoy main tanqueando yo? Creo que sí, ¿no? Ya cuando la rola se pone seria, aguas. Yes. One more. ¿A dónde se fueron, culos? ¿Para allá? Ok. ¡Una más! Y luego tengo que ir a recoger 16. 15, güey, bueno. It's not that bad. Luis Ángel Merino, saludos. Cristian Muñoz, también saludos. No me acuerdo si dije el de Cristian, creo que sí, ¿no? ¡Y hola, muchachos! ¿Qué onda, pinche Víctor Traidor? Ah, por cierto, no sé si vieron a Valerius. Va a estar en un programa el lunes a las 12 del día. Voy a pedir permiso al güey que va a transmitir para retransmitirlo. Para que lo vean aquí, o sea, lo que van a estar viendo es su canal, pero pues... Entonces le voy a poner para que... Le voy a poner como un raid o algo así para que... Para que lo puedan ver si les interesa, hijos. Va a estar Valerius en otro programa. Y hasta le puse ahí en el post que me engaña y la chinga. Valerio me engaña, hijos. Qué chingados. Ya llegó el Mayamcha, dice Saikamo. Ya llegaron los cholos. No hay nada más cholo que el Mayamcha. Dejen en paz a Pollazo, culeros. ¿Dónde están los otros güeyes, Porque yo estoy aquí tanqueándolos, no los veo, güey, no los veo haciendo nada. Pinches huevones. Ya maten esa pinche tortuga piojosa, carajo.
¡Qué hijos de puta! ¡No me dieron! Me falta uno, güey, no mames. Corre, negro, bo, vuela. ¡Ahí está! Ya estaba pensando, ¿por qué chingados mejor no me voy a un... ¿Por qué vergas no me voy a un este... a un raid, güey? Ya nada más me falta uno, chingue su madre. Estuvo bien. ¡Ah, fuck you, güey! Faltan otros 15. Oh my god, wey, shit. Tengo que ir a el enclave. Beso en el pipí, dice Mayan. Luego, este güey sabe lo que quiere. Mediodía, yo estoy en el jale. Pues ya son las pinches 8 de la noche, ¿no? Las 7 y media. Ok. Supongo que tiene todavía sentido. No hace falta, pero bueno. Se ve y se escucha bien en Face, dice Jairo Fabio. Muchísimas gracias. Llegué tarde para saber la opinión del Rush por la nueva consola. Ah, sí, ya hablé del tema. Está chida, ¿no? O sea, se ve bastante chida. Está mucho más mamada que un Switch. Obviamente todo el mundo iba a decir, ¡ay, pinche Switch! Para PC Master Race, bla, 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 bla. Pero no mames. Esa cosa se limpia el culo con el Switch y va a costar lo mismo, más o menos. A medio ya estoy en el jale por lo del programa de Valerio. Pues, ok, pues no lo vean. Luego ven la repetición o qué sé yo. Nada más les estoy avisando que voy a retransmitir esa madre. Bueno, si me dan permiso. Ya no hay nadie aquí, güey, en el enclave. ¡Ah! No mames, güey, ¿eh? Ah, no, mira ya.
Entonces, Bert, no estás mamón, ¿no es en serio, güey? Ah, qué chingas a tu madre. Todavía no, güey. Tengo que reunir las otras 18, güey. O sea, son 36. Bueno, eso ya lo sabía, pero. Ah, no mames. ¿Por qué son así, güey? Vamos a Lux. La portátil de Steam, dice Saikamo. Sí, de eso estábamos hablando. ¿Quién está farmeando, culeros? Ya los vi. ¿Cómo salgo de esta pinche base, güey? Acaban de hacer uno aquí abajo, güey. Está la farmeadera. Ah, chingado, me tardé. Ahí va el pollazo. Y aquí hay otro pollazo. ¿Por qué todos traen pollazos, güey? ¿Por qué? A mí me salen gatitos, robots, coches. Pollazos, escobas, naves. Estos güeyes todos traen pollazos. No. Chingada madre, ¿ahora por qué? Güey, pinche animal marino, güey, que ya anda volando por ahí. ¿Cómo que fallamos? No sean culos. Vale, verga, aquí son 18 y luego todavía son otros 15, güey, no mames, se pasan de reata, güey. Quieren jugar, culeros.
A la madre. Yo vale Goldo. Chupaguangas, o cómo se llama esta madre. Tengo la culpa de que sus pollazos no sean curativos. Mames, ya aguantó, güey. Pinche viejo lesbiano. Y ya llegaron un chingo, allá en el culo le están pegando duro unos güeyes. Me dio nada, güey, qué chingados. Ay, puta madre, ¿por qué va para abajo, güey? Órale, puto regalia de mierda. ¿Dónde van, culeros? Vengan para acá.
¿Cuándo va a regresar la novela? Yo creo que hoy. Porque pues va a estar la farmeadera aquí, güey. Luego farmear allá en Rashina me va a dar una hueva terrible. Ven acá, cabrón. Necesitamos seguir con la novela. Si no, se me va a olvidar cómo se juega. Ah, es un puto RPG, güey. O sea, no mames. Hay que acabar Strikers, güey. No mames. El de los pinches aviones, no sé si puedas farmear dinero, güey. Porque con el puto F-14, güey. Dale, verga, no me dan nada, güey. No dan nada. Culos, putos. Otra vez nada, güey. Ah, la máquina, güey. Están más fáciles, pero no te sueltan tan sencillo el Bariloche, güey. Mames, no me dieron nada, güey. ¿Por qué son así? A ver, ahorita los correteo, cabrones.
Can be found friends in the Giravania region or the Shadow of Mach Alliance Raids. Estoy en Giravania, ¿no? ¿Qué? No me han dado ni madres, pinches ojetes, güey. No sé si van para acá o van para allá, güey. Aquí hay un güey. Ya, si no me va aquí a la verga, güey, me voy a otro lado. Ahora sí me lo vas a dar, ¿verdad, culero? Sí, a huevo, ahí está, güey. Hunting Memory. Pinches mañosos, güey. ¿Dónde va este puñetas? Pero se tardaron un huevo, no mames. ¿Cuántas hice, güey? Como 10 para que me dieran un pinche de esos, no mames. Tengo que ser 18, o sea, no mames. Vuelve Rashina a huevo, dice Víctor. Pues Rashina, ya hasta estoy en el último episodio. No me acuerdo qué día jugué Rashina, pero fue esta semana. Pinche Malroth ya se transformó en el dios de la destrucción. Ya estoy en el último stage. Pero lo tengo que farmear al güey. Tengo que farmear su antiguo cuerpo. Para poder sacar a Malrothita. Y poder hacer una campana del constructor. Pinches ranas pedorras.
Charmander, güey. Esta semana sí ha estado variadita. Final, Dead by Daylight, Rashina, avioncitos. ¿Qué más hemos jugado, hijos? ¿Qué otra cosa hemos jugado? A ver, sóplenme. Para allá, Floripondio. Vale, verga, güey. ¿Por qué para abajo, cabrón? Mira cómo gusanea. ¿Dónde vas, hijo de la chingada? Ven acá. Corras, pinche chingadera. ¿Por qué corre? ¿Que no es un monstruo rabioso, güey? ¿No debería de venir a comernos? En lugar de echarse a correr. Pinches árboles, están bien estorbosos, güey. Ay, ya marté, güey. ¡Me han dado una! ¡Una! En media hora. No mames. Vamos a hacerla a la macha. Shadow of Match. Thank you.
Déjenme buscar esta madre. ¿Dónde están, güey? Pues que no mames, aquí no me está dando nada. Entonces prefiero aventarme una pinche raid que me den una, aunque me tarde una hora y ya nos vamos a lo que sigue. The Void Ark, The Weeping City of Ma y Dunescape. Son estas, güey. Son las de Heavensguard. Y surururus. Pues en lo que entro voy a estar haciendo aquí marranadas, güey, pues. Voy en mi cochecito volador. El coche volador. En el Final 15 no lo saqué, ¿verdad? El regalo volador. Todavía no lo acabo. Con esas statics. ¿Qué onda, güey? ¿No puedes volar? Chale. Ah, ya llegó la rufla, güey.
no me dieron ni madres, güey. Nada, güey. Y corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Porque allá en la caballeriza, Doña Paja los llamó. Chale, nuestras canciones de niños, güey. Las cantas hoy en día y son una degeneración. No mames, cabrón. Yo no le quería pegar a este güey, pero ah, no, ahí van todos de pinches necios. Está muy mamado este güey. Oh,
sea, y el pendejo ese, ¿para qué se metió allá a pegarle, güey? O sea, ¿cuál es tu... ¿cuál es tu showman? Fighters, sí, también jugamos Fighters, por supuesto. Quítate de ahí, healer. Te va a escupir un gargajote esta madre. Y luego así como es un pinche healer loli, güey. Se va a ahogar en el gargajo. Mames, ya aguantó, güey. Caldito, mabrón. Ah, son unos culeros, güey. Se mamaron. Pues pa' acá, ¿no? Lo que no sé si vienen para acá, sí. No sé si quieren hacer el de acá o el de allá, o cuál culos. ¡Ay!
¡Gatitos! Gatitos piedrosos. Muy saludable tu consejo, mi buen Saikamo. There is no business here. ¿Por qué para abajo me lleva la verga? ¿Qué onda, Nubencio? Double smash! Double smash! Pañoñe, ¿a dónde va nube voladora? Espérate, cabrón. ¿A dónde se fueron todos? ¿Por qué para abajo me lleva la chingada otra vez? Vuela, pinche pájaro huevón.
recargo en la pared, güey. ¿Dónde se fueron? El Yokai Watch y el otro güey se quedaron allá atrás. ¿Dónde anda el pinche Cocoon? ¿Para dónde reata se fueron, güey? No, pues no los veo, güey. Supongo que vinieron para acá. Este sería el más sencillo. Ah, pinche tigre, güey. Anda mareado mi tigre, güey. Aquí hay un pendejo, pero no, no está la runfla, güey. Entonces se fueron por acá. Los voy a esperar aquí, güey. Espérate, güey. Ya llegaron. Iba a leer el chat. Es que estos güeyes andan en putiza, güey. Justo lo que me recetó el doctor. Yeah. Pañoñe, pañoñe. Pues es que se separan, güey. Pero este es el que está bien macizo, ¿no? Ese no conviene, güey. Este güey está bien pinche pesado. O sea, es... Básicamente, sí te va a dar siempre una gema, ¿no? Pero... Dear God, güey. Ah, no, este es otro. Es el sapito. Tururutu, tururutu. A ver, ahora sí. Próxima semana hay posibilidad de nueva temporada de majaderías. No sé ya qué pedo con Fall Guys. Y ahora sí que ya me dejó de importar bien cabrón. Ah, ni mi traje de Tubi saqué, ¿o sí? Ah, sí, sí saqué el traje de Tubi, güey. Y botarga nalgona.
Stream 18, siempre, siempre son streams para mayores de edad, compañero. Luis Edward Zúñiga dice, suave referencia, Final Fantasy 8, ¿cuál? ¿Me la perdí? Aunque sí, este juego es referencias a Final Fantasy, el videogame. Carajo, güey. Ay, se consumió ese güey. Ya me dejaron solo, güey. Qué chingados. Se fue toda la runfla de culeros. No mames, ya hasta le están pegando. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién es el que hace ese poder que está súper roto, güey? Es el de Red Mage, ¿no? Cuando tienes ya el pinche equilibrio perfecto, güey. Puedes sacar unas magias bien marranas. Ya hace un chingo que no juego con mi Red Mage. Bueno, es que sí quiero jugar, güey. Juegas con pinche DPS, te vas a tardar un 2 horas en encontrar partida, güey. Aquí porque estamos farmeando. Pero para los raids, duties y todo ese pedo, no mames. DPS es una porquería, güey. Porque todo mundo tiene un puto DPS. Entonces los pinches tanques como yo o los healers se encuentran partida en putiza, güey. Pero si eres DPS, como el pinche 90% de los güeyes son DPS. Ah, picarón. No quería que le reventáramos el culo. Oh, que la verga. Chale, olvidé apagar los datos, dice Víctor. ¡Oh, no mames! ¿Qué pasó, compadre? Yo por eso no tengo esas cosas del demonio. ¿Por qué va para abajo, cabrón?
Y el pendejo de yo no se sincronizó, güey. Muérete, porquería. Qué chingados, güey. Suéltame, juego. ¿Dónde van? Mames, apenas tengo 5, güey. Puta madre. Esta cosa es caca. ¡Minotauro estúpido! Vete a la verga, güey, otra vez nada, ¿Qué no habíamos dejado eso en el pasado juego? Ahí va otra vez para abajo, me lleva la chingada.
nada, güey. Hijos de la verga. Ya me estoy empezando a enojar, ¿eh? No mames, güey. ¿Cómo que nada, pinche madre? Ya sabes, Saikamo, fui a cenar, ¿de qué me perdí? Lo bueno es que son por pelea y no por raid. Pues te diré, compadre. Ahí está otro, chido. O sea, lo que te puedo decir es que está medio de la verga porque ya llevo 2 horas y media y he sacado en 1 hora y media he sacado pues casi nada. En 1 hora y media he sacado 4 de las que me faltaban allá. Y 6 de estas, ¿no? Son 36, güey. Vamos a dividirlo, güey. Digamos que me están saliendo 1 cada 10 minutos. Eso no está para nada chido. Ahí se quedaron estos güeyes, qué pacho. Si van a venir para acá o qué chingados. Sí lo hicieron, güey. Hicieron el de ahí. Déjenme ver cómo, a para dónde salen. Vale, verga, güey. Ay, cola.
¡Déjenme un apestoso! Vamos por el rojo, vamos por ese güey, por el jefe, esos güeyes sí dan. Pero este sí es el Goldo, ¿no? Ya le están pegando, pues. A la madre. Y este también ya lo están haciendo. Son un chingo, entonces los que están farmeando, güey, porque no estaba ahí nubecita, ¿verdad? El nube violadora no estaba. Ah, cabrón. Bájate del chingado meca, carajo. Seguro están haciendo el de aquí abajo, cabrón. Ojalá que vengan rápido. Esta huevona no está haciendo nada, güey. Cosas que pasan cuando llegas a casa. Sí, no mames, qué culo. Y ya llegó. ¡Ya llegó la banda! Luego, luego se nota cuando llega la banda, güey. ¿Cuál se quieren chingar primero? ¿El de acá o el de allá? Ahí está nubecita, güey. Es que este cabrón siempre se va hasta arriba. ¿Por qué nadie pone grito esas madres, güey? ¿Por qué siempre me agarra a mí de main tank? Digo, mejor para mí, güey, así lo puedo controlar yo.
Puedo controlar a dónde se mueve y todo, y no tengo que estar esperando a estos pendejos que luego se lo llevan hasta casa de la chingada. Sí, es cierto, no traigo chocobo, güey. ¿Cómo he sobrevivido tanto? No traigo a Stoika, güey. Se llama Boruta esta madre. Es en serio, se llama Boruta. Van, mijos. Vamos por esa chingadera. Siempre la... No mames, güey, sí, mejor. Aunque cueste dinerito, mejor, pero llegamos más rapidito. Antes de que estos cabrones se aperren. Se aperren al jefe. Aunque no sé si se vinieron para acá o se fueron para allá, güey. Ah, no mames, no vinieron para acá. Culos, culos malditos. Bueno, le voy a empezar a pegar yo, güey. A ver si llegan. Pero aquí sí voy a necesitar apoyazo. Pinche culo, güey, se fue. Ese pinche culo me abandonó. Mames, que lleguen, por favor, güey. Yo no voy a poder matarlos. O sea, que puedo, pero no puedo estar media hora, güey. Quedan 8 minutos para que falle el pinche... No le he bajado ni un cuarto, cabrón. Alguien pásale un fibrón para que se vuelva a dibujar la raya. Ya llegaron. ¿Por qué son así de culeros? Me abandonaron, güey.
Y qué pinche diferencia, güey, no mames. Yo solito le bajé como un cuarto de vida y ahorita ya se va a morir. Me costó un huevo bajarle un cuarto de vida. Pañoñe van a ver, no. Qué bueno que todos brillan, cabrones. ¿Qué pasó, hijos? ¿Ya se durmieron? Imagínense yo, güey, tengo que estar haciendo esto una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y aparte, a ver si me sale lo que necesito, güey. Vete a la verga, no mames. Pinche pollo, ahorita no. Ah, cómo son ojetes, güey. Dale verga, pinche pollo, hijo de la chingada. Pues aquí hay uno. Podríamos empezar a pegarles. Vamos a darles en su madre, güey. Estos son fáciles. Que todos se teletransportaron, güey. Supongo que se fueron para allá.
mames, pinches magos pegan durísimo, güey. Están rotos, cabrones. No mames, güey, nada. Mira, aquí está el pinche elefante, güey, para que lo vea el Satanás. Ahí está el chingado elefante. ¿Para dónde quieren ir, culeros? No, pues ya, la neta, ya me cansé, güey. Cállate, Lawis, cállate, Mayamcha. ¿Saben qué, güey? Vamos a jugar Rashina. No quería porque también tengo que ir a farmear allá y la chingada, pero... Ya llegó la banda, cabrón. Yeah, I'm done. Seis putas joyas, güey.
más las otras 4. 10 en 2 horas. Chingas a tu madre, güey. Son 36. Aquí sí se tarda un huevo. Ayer me estaban dando bastantes, güey. Vamos, papu, tú puedes. No, ya, la verga. Me faltan 12. Me faltan 12 y todavía tengo que ir a otra quest para sacar 15 más. O sea, no mames. Subir de nivel las reliquias está súper pinche estúpido, güey. Es para pinches güeyes sin vida. No ha vendido nada esta pinche vieja de mierda, güey. A ver, hijas de la chingada, vengan acá, como que no han vendido. Pinche par de huevonas, órale. Esa pinche loli. Te voy a quitar los trapos que traes, cabrona, para que andes en calzones. A ver si así ganas más dinero. Te voy a quitar esas garras, cabrona. Me cae que encuerada ganas más dinero. Pues carajo, güey. Las voy a mandar a las 3 encueradas a la calle. A esta vieja, a Tafis y a Lawis. Para que se ganen el sustento. No mames. Ay, Dios bendito. No vayas a vender eso, no mames. Bien, güey, o sea, ¿cuánto tiempo las llevo? Tienen chambeando, cabrón. Y apenas me ganaron, ¿qué? 60,000, güey. Hijas de su madre. Pinches viejas. Uno que les pega con cariño, güey, para que se pongan a chambear acá, chingón. Y nada más lo hacen a uno quedar mal, no seas así, güey. Ahí las dejo para ver. ¿Cuántas me faltan? Mames, güey. 6 de 18, no seas mamón. Y pues vámonos.
parece reliquia de nivel 4 esta porquería de espada, no mames. Estoy muy enfadado con los diseñadores, güey. Todas las pinches reliquias deberían estar bien mamalonas, güey, no importa el nivel. Bien mamalonas y tendrían que brillar así. ¡A huevo, puto! Esto es una reliquia, güey. Chinga tu madre. Ok, pues vámonos con Rashina, que también hay que ir a grindear allá. Vale, verga. ¿Y ahora de qué se ríen? ¿De qué se rieron? Se llama gente que no cocha. Ah. Sí, güey, no mames. No mames. O sea, creo que la vez más cabrona que he grindeado fue esa vez que estuve 7 horas cuando iba a subirla a nivel 3. Estuve más de 7 horas, no mames, terminé, pero destruido. Y hay gente que hace eso para todos sus personajes. O sea, no mames, pinche gente. Tan pendejos, güey. Pobre Loli, te digo, le haces pasar hambre. Pues ella que no quiere vender el cuerpo. La otra bien arreglada con cuernitos y la Loli bien, gracias. Pues es que la otra es guerrera, Loli es maga. ¿Rash el proxeneta o qué? El abusador de Loli, dice Lawis. Todo un bother, dice Maya. Así es, las voy a sacar a la calle a las 3. Con una pinche chiquitanga. Hacer unos de esos cacheteros, güey. Esos pinches shorts cacheteros de mezclilla. Que ya ni son shorts, güey. Ya es pinche tanga de mezclilla. Así las voy a sacar a las 3. Cállese, viejo lesbiano, dice Víctor. Rash, todo un padrote. ¿Quieres ganar dinero, perra? ¡Pirra! ¡Pirra! ¿Quieres ganar un dinero chingón? Oye, bebé. ¡Perra! ¿Quieres ganar un dinero chingón? Ah, let's go, güey. Chingue su madre. ¿Por qué no? Nada más voy a dejar audio, porque si no, puede haber pedos. Oye, bebé. Bebé, oye. ¿Qué? ¿Quieres ganar un dinero chingón, perra? ¿Qué? Dando besos a la hora de recreo, perra. Puedes ganar 50 diarios y comprar todos los bolsos que quieras. Te trataré bien, perra. Cállate. Tú te lo pierdes. Oye, Wendy. Wendy. Perra, ¿quieres ganar un dinero, chingón? Déjame en paz. Las hice para trabajar en el recreo. Deberías trabajar allí. ¿No quieres una lonchera nueva? ¿Un buen abrigo? Te puedo conseguir eso, perra. Paros, oye. ¿Qué? ¿No puedes decirle perra a mi novia? Oh, solo dije que la perra debería estar trabajando. ¿Qué haces, perra? Besas están gratis. Podrías ganar un dinero bien chingón. ¡Stan! Torres, ya para o te patearé el culo. Clay, toma $100. Si Stan se me acerca, pégale. Pero vaya. Oye, creamos un monstruo. Vamos, Wendy. Pon esa boca a trabajar. Butters. Butters, ¿cuál es tu problema? Estas perras están besando a los niños sin saber que pueden ganar un buen dinero chingón. Usábanos, hijos. Vamos a ganar un dinero chingón. Ahorita regresamos con Rashina, no se vayan.